Bueno, esta semana estamos hablando de funciones. Y dijimos que una función es una relación entre cantidades. La relación es de dependencia. Una relación de dependencia. De una cantidad respecto a otra. Dependencia. Tiene una forma en la cual podemos meter un número y si retiene la relación de dependencia, después de un proceso aritmético, habrá un valor numérico para esa segunda cantidad, para la cantidad dependiente. La cantidad dependiente, decíamos, el valor de lo que representaremos con Y. El valor de Y, presiona así, depende o está en función del valor de X. Y es una función de X. Ok. Y eso lo podemos representar gráficamente en un sistema cartesiano. Dependiendo de la relación aritmética de esas cantidades. Habíamos puesto un ejemplo, cualquiera podría ser este, si el valor de X fuera 0 y el valor de Y fuera 0, ahí implicaría tal vez una relación. Si el valor de X es 1 y entonces el valor de Y es 2, diría ahí que hay una dependencia de este valor respecto a este. Si el valor de X es 3, si el valor de 2 es 6, si el valor no, me salté esto, si el valor de X es 2, que valdría 4, si el valor de Y de X es 3, el valor de Y es 6, 4 para 4 vale 8 y para 5 vale 10. Bien. Podemos ver que el valor de la cantidad Y está en tiene una relación de 1 a 2 respecto a X. Bien. Bueno, 1 a 2, ahí no tiene una relación de 2 a 1, vamos a decir. Una relación Y de X, una proporción, una proporcionalidad. Una proporcionalidad es una relación también. Aquí, ¿cuál sería la relación? 2 a 1. Acá sería 4 en 2. Pero 4 en 2 o 4 medios es igual a 2 entre 1. 6 entre 3 es igual a también 2 entre 1. 8 entre 4 sería igual a 2 entre 1. Y 10 entre 5 sería igual a 2 entre 1. Entonces, la relación dinámica, hay una relación constante. Podríamos hacer una representación gráfica en un sistema cartesiano. Mejor más simple, dado que no tenemos valores negativos de X, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Aquí ponemos X, aquí ponemos Y: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me va a llorar.
más grande por ver. Así. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 0, 0. 1, 2. 2, 4. 3, 6. 4, 8. 5, 10. Si juntamos los puntos, bueno, las cruces, tengo una línea recta. Aquí decimos que la función f de x, que es igual a y, es lineal. Entonces empezamos a describir cómo es la función. Es lineal, conforme aumenta el valor de x, aumenta el valor de y. Decimos que es creciente. Por cierto, todos los valores de x y de y son positivos. Los valores de y son positivos cuando x vale esto. Aquí la función decimos también que es positiva. La función es positiva. No existen valores menores de x. Empieza aquí. Ya aumenta. ¿Bien? Es positiva. ¿Qué más podemos decir de ella? Es continua porque no hay ningún hueco. ¿Sí? Es continua. ¿Qué otra característica tiene? No hay quiebres, es suave. Lineal. Ya tenemos una cinta lineal. En lineal, creciente, positiva, continua y suave. Y ya no. No puedo decir más. Pongamos otra función, un ejemplo de función de otra. Ah, ¿y cómo la escribiríamos? ¿Cómo sería escrita la función? ¿Cuál? La función es la operación aritmética que tenemos que hacer para poder obtener el valor de y asignando un valor de x. ¿Cómo es la función? Tengo valores de x, ahí están. ¿Y qué tengo que hacer la x para obtener los valores de y? Tengo que hacer una operación aritmética. ¿Cuál sería? Una multiplicación. Se repetir varias veces el valor de x. ¿Cuántas veces? Dos veces. Es una multiplicación, es una repetición, es una suma, de una adición de cosas, pero se expreso de manera abreviada. Entonces aquí y es igual a 2x. Y es igual a 2x. ¿Sí? Por ahora decir que la operación es 2x. Yo aquí le meto un valor de x. ¿Y qué sale? Y. Esta es la función. Es una maquinita multiplicadora. En este caso. ¿Eh? Vamos a poner otra función. Otra función de x. Y ahora más la. Una vez que pusimos le damos valores a x y vamos a poner valores de y. ¿Y qué sucede si la función tiene esta forma? Un medio de x cuadrada. La misma, para que saquen los apuntes, los valores en su apunte de la clase pasada. Pongamos, cuando x vale menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. ¿Cuáles son los valores de y?
cómo es la representación mecanística de la máquina en esta función. Tenemos X, los metemos en la máquina. ¿En la máquina qué hace? Tenemos que elevar X al cuadrado y dividirlo entre 2. Y entonces nos va a dar el valor de Y. ¿Cuál es el valor de Y? 3 por 3, 9. Entre 2. Por cierto, cuadrado. Menos 3 por menos 3. Más 9. Más 9. Entre 2. Más 4.5. Menos 2. Por menos 2. Más 4. Entre 2. 1.0. Menos 1 por menos 1. Más 1. Entre 2, 0.5. 0 por 0, 0. Entre 2, 0. 0.0. ¿Se fijan cómo lo estoy escribiendo además? Cuando el valor de Y tiene valores enteros y números fraccionarios, debo expresarme en todos los valores de la función. ¿Sí? 1 más 1 por 1, 1. Entre 2, 0.5. 2 por 2, 4. Entre 2, 1.0. 3 por 3, 9. Entre 2, 4.5. ¿Es 2 en menos 2? ¿En menos 2? Ah, sí, cierto, es 2, cierto. ¿Y en más 2 también? Aquí me equivoqué. Es 2. Aquí sí es 0.5, ¿verdad? Sí. 2. Ok. Voy a usar esta misma gráfica por este mismo sistema cartesiano. Aquí tendríamos valores de menos y, ¿sí? No, mentira, de menos x. No tenemos de menos y, sí tenemos de menos x. ¿Cuánto? Hasta menos 3. 1, 2, 3. Aquí está. Lo vamos a dibujar. Menos 3. 4.5. 1, 2, 3, 4.5. Menos 2, 2. Menos 1.5. 0, 0. 1.5. 2, 2. Y 3, 4.5. ¿Qué forma tiene? Una parábola. ¿Sí? ¿Cómo es esa función? ¿Es lineal? Es no lineal. ¿Es creciente? Presenta una parte decreciente y otra parte decreciente. Aquí, conforme aumenta el valor de x, disminuye el valor de y. Conforme aumenta el valor de x, aumenta el valor de y. Entonces no es creciente ni decreciente. Decimos que es cóncava. ¿Y cóncava cómo? Como primero disminuye y luego aumenta arriba. ¿Qué más? ¿Es positiva? Sí, todos los valores son positivos. Incluso el cero lo podemos considerar como positivo. Si fuera cóncava abajo y estuviera aquí, ¿cómo sería? Negativa. Cóncava abajo y negativa. Puede ser cóncava abajo y positiva. ¿Es continua? Es continua. No es lineal, no es creciente, es positiva. Si es positiva, no vamos a ponerlo así. Ambas son positivas. ¿Es suave? Sí, es suave. Entonces, aquí hay tres cualidades o características de las dos funciones que las hace iguales. ¿Bien? Hay otras dos características que las hace diferentes. También, ayer mencionamos que podríamos tener funciones que podrían ser
Podrían ser algo así. Podrían ser algo así, imaginemos. Ahí está. ¿Cómo es esa función? No suave. Vamos a ver. ¿Es lineal? No, es no lineal. ¿Es creciente? Sí, es creciente. Aquí me quedo, pues, no vamos a decir que es creciente. ¿Es positiva? Sí, es positiva. ¿Es continua? Continua. ¿Es suave? No suave. ¿Es no lineal? ¿Es creciente, positiva, continua, no suave? ¿Y es cóncava? ¿Es cóncava? Sí. Aunque no está completa la concavidad, podríamos suponerlo. Entonces es cóncava arriba. Puede haber funciones incluso de otra forma. Dijimos que eso se ve cuando tenemos funciones cónicas. Funciones cónicas, la voy a dibujar en rojo, pues ya la diferencia. ¿Esa función cómo es? Vamos a ver, ¿es lineal? Es no lineal. ¿Es creciente? No es ni creciente ni decreciente, sino ambas. Ok. ¿Es positiva? Es positiva en una parte, pero negativa en otra. Que puede que tiene que ver respecto al valor de Y. ¿Sí? Aquí se, esta parte sería creciente. Vamos, para ver esto, creciente. Es más fácil. Decreciente. Decreciente. Y positiva. Mientras que esta es decreciente. Porque conforme aumentan los valores de X, disminuyen los de Y. Y es negativa. Esta región, toda la función. De hecho, toda la función sería decreciente. Aquí, conforme aumenta x, disminuye y. Conforme aumenta x, disminuye y. La función en general, entonces, es decreciente o no creciente. Y tiene regiones, una negativa y otra positiva. ¿Es continua? Es no continua. O discontinuo también puedo decir. ¿Es suave o no suave? Suave. Es suave. ¿Y es cóncava arriba o cóncava abajo? Tiene ambas concavidades. Tiene ambas concavidades. Esta región decreciente sería cóncava arriba. Y esta es cóncava abajo. Esta región es cóncava abajo.
Pero en general, la función en su conjunto, estas son sus características. Esta es la función. Estas son regiones o zonas de la función. Entonces, una función puede tener comportamientos variables, aunque tenga características constantes. Que se conserven. Crecientes, decrecientes. Entonces, este es no creciente, o más bien sería decreciente, más o menos. Decreciente. ¿Cómo que vas arriba? ¿Cómo que vas abajo? Y hay otra forma de funciones. La voy a dibujar aquí. A veces tenemos funciones que vienen como esta. A veces. No sé si han visto algunas gráficas en química que las tienen así. O en biología, curvas de crecimiento de poblaciones. Empezamos con poquitos, este sería el tiempo, y este sería el número de organismos. ¿Ve? Ponemos los organismos, un cultivo bacteriano, por ejemplo, un cultivo de levaduras, los ponemos, le ponemos en medio del cultivo, empiezan a comer, empiezan a reproducirse. A esto le decimos la fase de adaptación. La fase lag o adaptación, esta es la fase de crecimiento, y luego esta es la fase de estabilidad, y luego hay un caso en los cuales vuelve a disminuir, la fase de muerte. Bien, aquí tengo una curva parecida, pero no es igual. ¿Esta cómo sería? Esta de acá. Es más, voy a, para poder escribirlas, esta la voy a borrar y la voy a escribir, la voy a dibujar en negras, así es como decía. ¿Cómo la tenía? La de crecimiento, así. Esta. La función roja, esta, ¿cuáles son sus características? ¿Es lineal? Es no lineal. ¿Es creciente? Decreciente. Es positiva. En general, en biología son poco comunes, no quise que no haya las funciones negativas. Son más comunes las funciones positivas describiendo fenómenos biológicos. Pero recordemos que puede haber al menos partes negativas, y sí hay algunas funciones en las cuales tenemos que graficar por abajo del cero de Yield. Salud. Es positiva, es continua, si es continua, es suave, si es suave, a diferencia de esta, de la verde, que es no suave, es cóncava arriba o cóncava abajo. Pudiera ser las dos, si ponemos la de arriba, tiene dos partes, una cóncava arriba y otra cóncava abajo, y luego aquí tiene otra cóncava arriba. ¿Sí? Bien. Entonces tiene varias concavidades en el transcurso. Estos son lo que nos permite definir que efectivamente hay concavidades. Son puntos estos, este y este, son puntos donde cambia la concavidad de la función. Donde cambia la concavidad de la función, estos puntos, este y este, se conocen como puntos de inflexión. Esos son los puntos de inflexión. Dije, esta puede ser una curva de crecimiento poblacional, pero tengo que hacer una curva de titulación ácido base. ¿Sí? Y aquí lo que tengo es el volumen del titulante
del titulado Y, ¿sí? Lo que tengo aquí, voy agregando volúmenes gota a gota, voy midiendo pH y voy graficando aquí, o voy graficando los casos. Esto podría ser el pH, de hecho. Vamos a decir, esto podría ser el paréntesis. El pH, la acidez. Bueno, el potencial de hidrógeno que nos da el valor de la acidez. Es un número que nos dice qué tan ácido es un medio o qué tan alcalino es un medio. Aquí, de hecho, al estar aumentando el valor del pH, el medio se está alcalinizando. Estoy agregando una base. Esto sería una base que estoy agregando. Voy a poner aquí abajo para que no se pase la derecha. Sería un paréntesis o H. Volumen de base. Hidro se resolve. Y acá estoy midiendo el pH con el potencial, con el pHímetro. Y veo que está aumentando el valor del pH conforme aumenta la cantidad de, o el volumen de ácido que estoy agregando con la urea. ¿Esto qué sería? Tengo una función que parece que es cóncava arriba y de repente cambia a cóncava abajo. ¿Ok? Es el punto de inflexión de la curva. El punto de inflexión de la curva en este fenómeno de titulación ácido-base tiene un significado químico. Ese valor matemático, llamado punto de inflexión en la función, tiene un significado químico. Este punto corresponde en este volumen de base, corresponde a este valor de pH, que es definido como el pKa o el potencial de la constante de acidez, que me dice qué tan fuerte o qué tan débil es el ácido. Bueno, aquí vemos que estas cosas que los libros de matemáticas nos ponen ahí y dicen que son puntos de tensión. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Y luego, bueno. Esos son, por ejemplo, los valores químicos que nos permiten identificar aminoácidos. ¿Cuál de los 20 aminoácidos esenciales es el que tengo en la muestra? ¿Cómo identificarlo? Lo valoro en su acidez. En su constante de acidez. Y obteniendo la constante de acidez, ya no es un experimento, me voy al libro, es alanina. Ya, punto. Solo que en el caso de los aminoácidos en particular, tengo dos grupos ionizables, dos grupos ácido básicos: el grupo amino y el grupo ácido carboxílico. Entonces, las curvas de los aminoácidos, en particular las curvas de titulación, y por lo tanto sus funciones matemáticas, son, dependiendo del tipo de aminoácido, pueden ser, vamos a decir, así. El primero sería el pKa del grupo ácido, o sea, del COOH, y el siguiente sería el pKa del grupo amino, del NH2. Si es aspartato, ácido aspartico, la curva de titulación sería entonces una cosa así. ¿Qué significa? No, más, me falta. Tengo uno, un pKa1, pKa1, tengo acá un pKa2 y acá un pKa3. Esto es para el aspartato, por ejemplo, el ácido aspartico. Ácido aspartico, el cual yo sé que se trata de un aminoácido ácido. ¿Qué significa?
como aminoácido debe tener un grupo amino y un grupo carboxilo, por lo menos. Pero si estos dos pKa están en la escala, aquí el pH es menor que 7, me está diciendo que estos dos pKa, este de aquí y este de acá, ¿cómo son? Ácidos. Si estuvieran acá, donde el pH es mayor que 7, serían grupos básicos. Entonces, este es un grupo NH2, este es un grupo COOH y este es un grupo COOH. Quiere decir que ese aminoácido tiene dos grupos carboxilo y un grupo amino. Es un ácido, un aminoácido ácido. El ácido aspartico y el ácido olvidado por hoy. El glutámico. El ácido aspartico y el ácido glutámico son diprópticos. Tienen dos grupos carboxílicos, son dicarboxílicos. En cambio, la asparagina es un aminoácido básico porque tiene en su grupo radical un grupo amino. ¿Cómo lo sé? Por los puntos de inversión de la curva de la población. Ahí es un ejemplo real, de veras, de funciones matemáticas que existen en la naturaleza y que los números me dan información sobre la naturaleza. ¿De qué se trata? ¿Qué compuesto es? Es un aminoácido y es el aminoácido X. Entonces, gracias a las propiedades matemáticas de la función OH contra pH, podríamos decir que aquí la función es el pH, es una función del OH. Es la expresión general de la función de una curva de titulación. Es una función matemática. Es una función. ¿Cómo sé que es función? Si aplico la regla de la línea vertical, confirmo que son funciones. A diferencia de las elipses, o de los círculos, o de las parábolas cóncavas a la derecha o a la izquierda, ¿sí? O las hipérbolas cóncavas arriba y abajo. Pongas hacia la derecha y hacia la izquierda, porque puede tener curvas hiperbólicas no en esta posición, como de acá. Sí. La hipérbola puede tener diferentes ubicaciones en el plano cartesiano. Si la hipérbola está así, la hipérbola es una función. No puede ser una función. Para un valor de x tendría 1 y 2 valores de y. Entonces, solamente que fuera una sola curva hiperbólica, sí sería una función. Pero siempre que la hipérbola no sea cóncava hacia alguno de los lados, derecho o izquierdo, porque entonces tendría 2 valores en y para un valor en x. Es importante porque también hay funciones de fenómenos en la naturaleza y algunos de estos ustedes tal vez los usen, como puede ser la curva de tiempo contra tasa isotópica. La proporción de carbono 14 es una muestra de abajo, antigua. La curva tiene una forma de tipo hiperbólico, pero tiene un solo componente. El tiempo va para allá, no se regresa, ni tiene dos valores. No existe esta parte para esta. Entonces, este tipo de curvas también son comunes y son de tipo hiperbólico. Habría que ver la función específica para ver si efectivamente la ecuación de una hipérbola o es simplemente una ecuación parecida a. Esas ecuaciones serían entonces funciones.
¿Cómo sería esa función? ¿Cómo es la función de una curva de decaimiento isotópico? ¿Es cóncava arriba? ¿Es continua? ¿Es decreciente? Lo que me está diciendo es que está disminuyendo la cantidad de isótopos pesados conforme cambia el tiempo, conforme avanza el tiempo. Entonces, ¿es decreciente? ¿Es positiva? ¿Suave? ¿Es suave? ¿Sí? Es muy suave porque me habla de la evolución. No solamente es suave, es padre, es padrísimo. Entonces, es lineal, decreciente, positiva, continua, suave y cóncava arriba. Todo eso nos permite caracterizar una curva de decaimiento isotópico. Vamos más para allá. Para eso los humanos inventamos la escritura, para apoyar nuestra deficiente memoria, al menos la mía. Qué bueno que los promedios inventaron la escritura. Si no, no la veo. Ok. ¿A qué me refiero? Funciones lineales. Y estas son funciones no lineales. ¿Qué características tienen las funciones lineales, ya en particular? ¿Qué diferencia habría entre diferentes funciones lineales? Ya dijimos que las funciones pueden ser lineales o no lineales. Ahora comparemos, a lo mejor ya está desbalanceado. Vamos a usar aquí un sistema cartesiano. Aquí abajo. Así y así. Bueno, imaginemos que es una línea recta horizontal. En realidad es como el horizonte de las espumas. Okay, esto es. Tendría yo 4 cuadrantes cartesianos. Tengo valores de la variable, tengo la función y es igual a f de x. F de x. Entonces necesito valores de x positivos, tal vez haya valores de x negativos, tal vez, y los valores de y podrían ser positivos y podrían ser negativos. Existe la posibilidad. ¿Cómo se define? ¿Qué es lo que me define a una función lineal y me la distingue a una función no lineal? Son potentes. No hablemos todavía de potencias. Primero, para un valor de x corresponde un valor en y. Y la proporción yx debe ser un valor constante. ¿Sí? Lo representamos con una letra minúscula. De la primera parte de la palabra, que podría ser A. ¿Bien? A es un, donde A es un número real constante. ¿Bien? Es un número real constante. Y esta, para otro valor, esto puede decir que para un valor x1, debe haber un valor y1. Y eso corresponde a un punto en el espacio, en el plano cartesiano. Lo ponemos aquí. Ahí está. Esto sería x1, y1. Entonces voy a tener una relación de este con. Habrá una relación de y1 respecto a x1. Es simplemente una relación que me da un valor, llamémosle a 1. La valor proporcional, una relación. ¿Que aquí cuánto vale? 2 entre 1. Bueno, así de 2 unados. ¿Sí? Imaginemos que ahora tenemos un valor x, otro punto en el espacio, lo voy a poner
acá. Es x2 y y2. Tengo una relación de x2, de y2 entre x2. Este sería a2, un punto a2. Si fuera una función lineal, ¿cómo debería verse esa función lineal? ¿Dónde tendría que estar en el plano, cartesiano? En el sistema de referencias cartesianas, de coordenadas cartesianas. Tendría que ser una función o una línea que me uniera estos dos puntos. Esta sería la función. Una función, perdón, qué chico, digo hijo. A ver si ya pones atención. Oh, perro, te furia. Bien. Este sería entonces x2, y2. ¿Cómo encuentro la relación? Hay una relación. ¿Cuál sería la función? Tiene que ser una relación entre el par de puntos. Esa relación sería la descrita por la diferencia de los valores de y2, y1, x2 y x1. Estas magnitudes es desde aquí hasta y2, desde aquí hasta y1, este sería y1, este sería y2, este es x1, no, es x2, este es x1. Bien, la relación, como la obtengo entre ese par de puntos, tengo esta función lineal y la relación o la proporción sería y2 menos y1 entre x2 menos x1, y eso me da la media de la relación o la inclinación de la función. A esa inclinación la voy a representar con otra letra, que va a ser la letra m, donde m es la inclinación, o como alguien lo dijo la clase pasada, o pendiente. Ok. ¿Perdón? Ok. ¿Cómo es el valor de la pendiente ahí? Veamos. Y2 menos Y1. ¿Cómo es Y2 respecto a Y1? Y2 es mayor que Y1. Por lo tanto, ¿cómo es esta diferencia? Es positiva. Y2, esto me da entonces un número mayor que 0. Ahora, x2 respecto a x1, ¿cómo es? x2 es menor que x1. ¿Cómo es entonces el negativo? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es m? M, ¿cómo es? ¿Cómo es el cociente de estos dos números? Si este es positivo y este es negativo, la pendiente tendrá que ser negativa. ¿Cómo es la función? ¿Cuáles son sus características? Hasta ahorita solamente tengo una relación entre dos puntos, y una relación entre dos puntos me da una función lineal. ¿Es lineal? ¿Es una línea recta? Una función lineal. Solamente tengo dos puntos. No sé si hay más puntos en la función. Igual si hay más puntos en la función. ¿Cuáles? Todos estos. Ahí están.
aunque no los veamos. Ahí están. Para un valor de x, para este valor de x, hay este valor en y. Para este valor en x, cuando x vale 0, llévale esta magnitud. Entonces sí hay una función. Y es lineal. ¿Qué más? Es continua. ¿Qué más? ¿Cómo? Es decreciente. Y esto está definido por la pendiente. Como la pendiente es menor que cero, en una función lineal, la pendiente me define si la función es creciente o decreciente. Si la función es creciente, su pendiente debería ser positiva, un número positivo. Si la función es decreciente, el valor de la pendiente debe ser negativo. No hay pierde. Okay. ¿Qué más? Creciente, decreciente, lineal, continua, decreciente. En este caso, ¿cómo es? ¿Cómo son los valores de y? Los valores de y son positivos, ambos están por arriba del cero. Aquí es, aquí y es igual a cero. Y también aquí, casualmente también, x es igual a cero. ¿Bien? Todos los valores son positivos, es positivo. ¿Qué más? Suave. Es suave. Dibujemos otra función. Otra función. La voy a dibujar con una línea delgada. Ahí está. Esta es la función. Digamos que esta función. Esta es la función A. Y esta es la función B. A tiene estas características. ¿Cómo son las características de B? B, ¿cómo es? A es lineal, continua, decreciente, positiva y suave. B, ¿cómo es? Es lineal. ¿Es continua? Es continua. ¿Cómo es? Creciente. ¿Es positiva o negativa? Tiene valores negativos y tiene valores positivos. Recuerden que la definición de si la función es positiva o negativa depende de su ubicación respecto a los valores de y en la función. Esta función solamente tiene valores de y en la parte positiva de y. Esta es la parte positiva de y. Y esta es la parte negativa de y. Aquí y es positivo, aquí y es negativo, aquí y vale cero. Aquí y es igual a cero. Aquí y es igual a cero. X, ¿cómo es aquí? Aquí. ¿Cuánto vale x aquí? Cero. ¿Cuánto vale x aquí? Cero. ¿Bien? Entonces aquí y vale cero. Para la función, cuando y vale cero, x tiene valores negativos. X. Ahora, cuando x vale cero, la función, oye, ¿cuánto vale? Cuando x vale 0,
Aquí x vale 0. Aquí, en este, en el eje x vale 0, en el eje de y. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale y? Esto es lo que vale y. Diríamos que y para la función b tiene un valor igual al valor que 1 en la función a. Solo que el valor de la función a, x tiene un valor diferente. Comparten un valor en y, pero no en x. ¿Sí? Comparten un valor las dos, ¿cuál es? Ahí las dos funciones comparten un valor. Pero son diferentes en sí. Una tiene, si es creciente, ¿cómo es la pendiente? ¿Cómo es? Positiva. Yo le pongo igual, no, no, no tengo escala. Es positiva. Entonces, si la pendiente es positiva, la función es creciente. ¿Es lineal? Si es una línea recta. Si la pendiente es constante, además. ¿Sí? La pendiente finalmente es la inclinación o la relación de un par de puntos y y x. Y, X, X. Esta relación me va a dar positiva. Decíamos que la función, no puedo decir si es positiva o negativa, porque tiene valores en ambas regiones. ¿Y cómo es? Suave. Es lo único que puedo decir de suave. Entonces, las funciones lineales están definidas por tener una pendiente única, que puede ser positiva o negativa. Podría ser. Y la voy a pintar diferente. Voy a pintar una función. Aquí. Esta. La función azul. ¿Es una función? Pregunta. ¿Y es función de x? Para cada valor de x hay un valor en y. Para cada valor de x, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 1, y vale 0. Lo mismo, es el valor en y aquí. El valor en y está aquí. Cuando x vale menos 1, vale lo mismo. No cambia el valor de y cuando cambia el valor de x. El valor de y no depende de x. Entonces, no es una función. La línea recta no es una función. Vamos a decir, a esta la llamamos C. C no es una función. No hay una relación entre ellos. Aunque es una línea recta continua, suave, pero no es ni creciente ni decreciente. ¿Y la pendiente cuánto vale? Cero. No, si vale, tiene un valor, cero. Tiene un valor numérico. ¿Cuál número? El número cero. Ese número descubierto por los indios y por los mayas. Qué bueno que descubrieron ese número los indios y lo heredamos. Qué pena que no fue de los mayas. Pero si hubieran hecho esto, habrían llegado a la conclusión que las líneas continuas con pendiente igual a cero no son funciones. No es una función porque no me relaciona cantidades. No relaciona a una cantidad como dependiente de otra cantidad. No hay una función entre ellas. Puede haber, ya vimos, puede haber en funciones no lineales puntos donde la pendiente, en ese punto, la pendiente de la función dé un valor
la pendiente o la inclinación de un punto, una línea que pasaba por ese punto, podría tener una pendiente igual a C. Pero eso lo verán el próximo trimestre. Conténganme en esto. Ok. Es la pendiente de una línea recta que pasa por un punto de una función. Por cierto, ¿cuántas líneas rectas pasan por un punto en una función lineal? En un punto cualquiera. ¿Cuántas líneas rectas pasan por un pasan tangentes? ¿Cuántas líneas rectas tangentes, también llamamos pendientes, pasan en una línea recta? No hay ninguna tangente a una línea recta. No hay tangente a una línea recta. No cambia. En cambio, en una función que tuviera una curva, una cosa que fuera así, aquí podría pasar, entonces, una línea recta. Nada más una línea recta. ¿Sí? En este otro punto pasaría otra línea recta. En una función diferente, digamos, en este, una función así, en este punto incluso podría pasar una línea recta horizontal. ¿Sí? Puedo tener en una función no lineal, puedo tener tantas pendientes como la curva tenga. En cambio, en una recta, la única pendiente es la función misma de la pendiente misma de la línea recta. No hay más. Hay una sola pendiente en las funciones lineales. Una sola pendiente. La inclinación de la línea recta. Entonces, las líneas rectas en general parecen bastante aburridas. Y ya no estamos aburriendo nosotros por lo mismo. Terminamos entonces este suplicio. Tenemos que hacer que esto cambie un poco. ¿Cuál sería entonces la función que me describe? No estas, de hecho las voy a borrar. La función que me describe a una línea recta como esta de acá. ¿Qué forma tiene? Vamos a ver. Tomemos esos valores de la función azul, de Monteplumón azul, la función que está allá. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, ¿cuál es la forma de la función? Decimos y, la forma alfanumérica. Y tiene los valores de x cambian. ¿Y qué tanto cambian? ¿Cuál sería la pendiente? Tenemos que definir aquí, ¿no? ¿Cuál es la pendiente de aquella función que dibujamos ahí? ¿Cuál es la pendiente? Para esa función y igual a 2x, la pendiente necesitaría yo dos puntos, un punto y2 y x2 y otro punto y1, x1. Denme un par de puntos de aquellos que están allá. Ah, digamos, y1, ¿cuál les gusta? Escojan uno. ¿Dos? Dos. Ese corresponde a x1, ¿que cuánto vale? 1. Y2, otro punto. Otro par de valores, ¿cuál? 4. Y es igual a 4, y2 igual a 4. Por lo tanto, x2, ¿cuánto vale? 2. ¿Cuál es la relación entre estos dos puntos? La pendiente. Sería y2 menos y1, 4 menos 2, entre 2 menos, qué feo, 2 menos 1, ¿bien? ¿Y esto qué es? 2 entre 1, ¿no lo teníamos por ahí? Sí. Aquí está. Esto que escribí aquí, esto es equivalente a la pendiente. Tomemos otro par de puntos.
otro par de puntos. Vamos a llamarle Y3, X3, Y4, X4. Y vamos a obtener la relación de estos pares de puntos. ¿Cuál les gustaría? ¿Y3 cuál sería? 6. ¿Cuál? 6. ¿6? Ok. ¿X cuánto vale entonces? 3. ¿Y Y4? 10. ¿10? ¿X4 sería? 5, ¿no? Entonces sería 10 menos 6 entre 5 menos 3. Esto es igual a 4 entre 2. ¿Y esto es igual a qué? A 2 entre 1. En realidad esto es igual a 2. 2. La relación es 2. La pendiente es 2. ¿Dónde está en la función? Esta es nuestra función. Esto es f de x. Es igual a 2x. ¿Ven ahí el 2? ¿En la función? El 2 lo obtuvimos como m. Esto es igual a m. La pendiente. Ahí está. M, la pendiente. Entonces podríamos sustituir la m donde está el 2. Podemos decir que y es igual a m por x. Y así tenemos entonces una representación genérica de una función lineal. En este caso la pendiente vale 2. Pero si la pendiente vale 4, lo que nos estaría diciendo es que cuando x vale 1, ¿y cuánto vale? 4. Cuando x vale 2, y vale 8. Vamos a decir, la voy a pintar con verde. Si m es igual a, ¿qué decíamos? A 4. Ajá. 4. O sea, 1, 4. 2, 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Ah, 4, aquí me equivoqué. Puse en 3. 4. 12. 9, 10, 11, 12. Esta sería la recta. ¿Cuándo x vale 0? Y vale 0. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre la función verde y la función azul? La inclinación, la pendiente. ¿En cuál es más grande? En la verde. La pendiente o la inclinación es más grande en la verde. Es más pequeña en la azul. Agreguemos aquí a esta. ¿Qué sucede si a esta función y es igual a mx, le sumo otro número? Por cierto, aquí m no cambia, m vale 4, no cambia. Pueden cambiar los valores de x y de y, pero m no cambia. En esta, m vale 2, no cambia. La pendiente es entonces un valor constante. X y y pueden cambiar. Yo le puedo agregar a esta relación otro número, digamos 1. Y m es igual a 2. O sea, es la misma función esta de aquí, pero sería ahora roja, y es igual a 2x más, ¿cuánto le puse? 1. ¿Cuáles serían los valores de la función y roja? Cuando x vale 0, 0 por 2, 0 más 1, y vale 1. Cuando x vale 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. 3, 3, 3. Ya es hora de que nos vayamos, ya saben. Cuando x vale 2, 2 por 2, 4 más 1, 5. 3, 7, 8,
9, 10, 11. Ya nos las oímos, ¿no? Cuando x vale 6, y valdría 13. ¿Sí? Fíjense. Vamos a dibujar. Aquí, por cierto, pasa por aquí. Luego es acá, acá, acá y acá. ¿Qué pasa? La voy a dibujar punteada. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? Se ve con una inclinación igual a la del azul, ¿no? Tiene la misma inclinación. ¿Qué dijimos que era esto? No, lo voy a poner en negro, como la función general. ¿No? La pendiente es la misma, vale 2. La inclinación es entonces la misma. La pendiente es la inclinación. ¿Y el 1? ¿Qué pasa si aquí le sumo un 0? ¿Eh? 2 por 1, 2 más 0, pues 2. 2 por 1, se mantiene esto. Pero le he introducido un número. El número 2, el número 0 existe, es el número 0. ¿Cuánto es? 0. Ahí está. Lo puedo escribir. Y no me modifica la función. Pero, ¿dónde está el 0? En x y en y. Para la función roja, el 1, ¿dónde aparece en la recta? Para y. Acá. Entonces, este número, ¿qué me está diciendo? El valor de la función, el valor de y, cuando x vale 0. Este número de aquí, que ahora lo voy a representar con una letra, la letra B minúscula, ya no es A, ahora es B. B es el valor de Y cuando X es igual a 0. Cuando x vale 0, y vale 0 en la función azul. Cuando x vale 0, y vale 1 en la función roja. Si en lugar de 1 fuera 5, la función entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Sería una función que tendría más o menos esta forma. Sería paralela a la función azul y a la función roja, pero estaría atravesando, entre comillas, el eje de X, donde Y vale 5. Entonces, B valdría 5, sería el valor de Y, 5, cuando X vale 0. Esto es lo que quizá ustedes escucharon antes en otros cursos de matemáticas, donde decían, ver la ordenada al origen. ¿Y eso qué es? El valor de B cuando el valor de X, el valor de Y, pero cuando la función, el valor de X de la función vale 0. Ahí empieza los valores positivos de la función. ¿Bien? Este valor de B. Pero entonces es un número que siempre está en la ecuación, siempre está en las ecuaciones lineales, en las líneas rectas, siempre está, aunque no lo dibujemos. Si vale 0 no lo escribo,
pero ahí está. Entonces, una función lineal tiene, vamos a decir, tres términos: la incógnita, la variable dependiente, y la función, el valor de la función, que es y. Un primer término, que es la incógnita multiplicada por la pendiente. Si la pendiente vale 1, tampoco la escribo, porque x por 1 me da x. ¿Sí? A este número, ¿cuál nombre le pusimos? En la clase pasada dijimos que es el coeficiente, ¿no? El coeficiente de proporcionalidad de x respecto a y. Tengo que multiplicar ese número por ese número constante a la variable independiente para obtener el valor de la variable dependiente de y. Es un coeficiente o un valor constante. Y en el caso de las funciones lineales, es la pendiente, es la inclinación de la recta, la inclinación de la línea. Y hay un último término relacionado adicionalmente o por una suma aritmética, que es la, vamos a poner el nombre, ese que nos han dicho por años. En otras palabras, es la ordenada al origen. Porque también a las yes, a estas, a las variables dependientes, les llamamos ordenadas. Y a las variables independientes, a las x, ¿cómo las llamamos? Abscisas. Estas serían la x, es la, son las abscisas. ¿Eh? Abscisas. No sé, ya voy a responder a todo. ¿Correcto? Entonces, esos son los términos que hay en una función lineal, o la ecuación de una línea recta. La ecuación de una función recta es esta expresión, y tiene, del lado derecho tiene dos términos, dos entes: la pendiente por la variable, más un valor constante, que es el coeficiente, es la ordenada al origen, que sería el valor de y cuando x vale 0. Hasta ahorita la vamos a ver así. Porque alguien hablaba por ahí, mencionó la potencia. Las funciones que tienen números, a los que llamamos potencia porque elevamos a la variable independiente, a la x, la elevamos a una potencia, a un número o potencia, que lo que nos dice es las veces que este número x se tiene que multiplicar a sí mismo. No es lo mismo que el coeficiente. Aquí el coeficiente, ¿cuánto vale? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto vale? Un medio. No, el coeficiente de proporcionalidad de la función. Aquí el coeficiente es igual a un medio. Es el coeficiente de proporcionalidad entre la variable independiente y la variable dependiente. Tengo que multiplicar a x por esto, por un medio. Este número es una potencia. Y lo que me dice es las veces que x se tiene que multiplicar a sí mismo. Y x es una variable. El coeficiente es un número constante. X es un número variable. La potencia también es un número constante. Esto lo veremos la próxima semana. Por esta semana terminamos. Fue suficiente, estamos indigestos, es cierto, vayamos a comer.